chicos, buenas tardes. Vamos a recibir al doctor Emmanuel Martínez Mejía. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid en el programa Comportamiento Social y Organizacional, Investigación, Innovación y Desarrollo en la Sociedad del Conocimiento. Ha participado con exposiciones orales y carteles en diversos congresos, tanto nacionales como internacionales, desde 2013. Es profesor de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria y del Sistema de Educación Abierta y a Distancia de la UNAM, en el Claustro de Psicología Organizacional. Participó como tutor del Diplomado Recursos Humanos y Administración de Personal, impartido de 2010 a 2011 por la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM. Recientemente realizó la revisión técnica de la traducción del libro Psicología del Trabajo, Comprendiendo el Comportamiento Humano en el Ámbito Laboral, de Arnold México Pearson. Ha sido consultor en capacitación y desarrollo de recursos humanos desde 2003. Actualmente es director de investigación en psicología organizacional SC, consultoría enfocada en el desarrollo de proyectos de desarrollo, evaluación y diagnóstico organizacional. Demos un aplauso al doctor Emmanuel. Muchas gracias. Ya no tuve tiempo de agradecerle al doctor Juárez, que me dio una perfecta introducción o preámbulo al tema, a la exposición que les voy a hacer el día de hoy. Y bueno, me va a dar un poco de más oportunidad de comentar otras cosas a mayor profundidad sin detenerme en cuestiones conceptuales que ya las expuso muy bien el doctor Juárez. Entonces, bueno, la verdad es que no tenía considerado el ser el último ponente. Es el día que no tengo clases, el día que puedo invertirle más tiempo a ciertas cosas. Y ya cuando me di cuenta en el programa, vi que era la ponencia de cierre y bueno, eso me causó un poco de estrés, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que les voy a presentar el día de hoy? Es un estudio empírico, en contraste con lo que vieron anteriormente, y creo que se va a complementar muy bien toda esta tarde hablando sobre cuestiones de riesgos psicosociales en las organizaciones. ¿La que sigue, por favor? Bueno, ¿cuál fue el objetivo de este estudio? Como decía, es un estudio empírico, en el cual el objetivo fue conocer la influencia entre diferentes variables. La primera, el síndrome de desgaste psicológico en el trabajo, o burnout, que también ya ustedes saben que hay una gran variedad de terminología para llamarle a este mismo fenómeno. La percepción de apoyo organizacional, que es una variable que viene del enfoque teórico de las relaciones de intercambio en las organizaciones. Y las intenciones de renuncia, que es una de las variables criterio que se está estudiando ya desde hace algunos años, como lo que nos va a indicar el antecedente último antes de la conducta de renunciar por parte de las personas en el trabajo. ¿Qué es lo que le veo de ventaja? ¿Qué es lo que le veo de cuestión aplicada para que ustedes vayan centrándose en qué es lo que pasa con todas estas variables de las que habló el doctor Juárez en México? Pues bueno, que esta muestra, la que utilicé yo, la cual apliqué este estudio, fue de empleados mexicanos, y solamente aquí les voy a reportar cuestiones de la iniciativa privada, organizaciones de la iniciativa privada. La que sigue, por favor. Bueno, la variable criterio, la variable dependiente, que es en este caso la más importante del estudio, es la intención de renuncia. ¿Por qué es importante? Bueno, si vamos revisando en la literatura laboral o de psicología laboral y organizacional, nos vamos a dar cuenta que también hay una serie de estudios metaanalíticos, que es en estos estudios en donde se recogen muchos estudios empíricos, a través de los cuales ya podemos tener un poco de mayor certeza de la relación entre las variables, de la medición de las variables y de los antecedentes y consecuencias alrededor de esta variable central. Bueno, ¿qué nos dice
esta variable de intención de renuncia, que va a ser la estimación subjetiva de las personas respecto a ese cálculo o esta probabilidad de quedarse o no en un trabajo. Es decir, qué tanto ellos van a hacer un cálculo, van a estimar, van a pensar, van a calcular el irse o el quedarse de un trabajo por diferentes razones que vamos a ver ahorita. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que nos dicen estos metaanálisis, que es en donde recogen de manera resumida todos estos indicadores? Que el abandono o la renuncia, lo van a encontrar de manera más o menos indistinta en la literatura, va a ser precedida por un proceso. El primer punto del proceso es cuando las personas empiezan a pensar, empiezan a tener ciertas cogniciones acerca de ya no estar en esa organización, de renunciar, de ya no querer estar ahí. El segundo punto del proceso es que se decidan. O sea, no solamente basta con pensarlo, eso pues, todos podemos tener la fantasía de irnos de una empresa, de hacer alguna travesura a nuestro jefe, de hacerle travesura a nuestros compañeros. Es decir, son pensamientos simplemente. ¿Cuándo avanza ya este proceso? Cuando ya empezamos a buscar. Cuando abrimos internet, buscamos en OCC, en Busca Trabajo, en N cantidad de buscadores en red, o le pasamos a todos nuestros contactos de Facebook, nuestro currículum, decimos que ya estamos hartos, ya empezamos a hacer cosas que se van a traducir en ya una intención real de renunciar. Eso es lo que en su conjunto como proceso va a anteceder a la conducta ya de presentarnos la renuncia o de simplemente no presentarnos a trabajar. Así, por favor. Ahora, ¿qué variables se han visto relacionadas? Bueno, hay muchas. En particular, a mí me llamó la atención una serie de estudios que identificaban como antecedente de la intención de renuncia y de la renuncia como tal, que fue el estrés, de lo cual ya nos habló el doctor Juárez. Y ya cuando estamos hablando de estrés sostenido, continuado, es cuando hablamos de burnout. También hay algunos estudios, si se fijan en una de las referencias, aunque está más pequeña, es del 87, es decir, ya tiene sus años, en donde se identificó que el síndrome de estar quemado, desgastado por el trabajo, es un antecedente importante a las intenciones de renuncia. Maxi, por favor. Bueno, solamente para resumir, ya después del último ponente lo saben muy bien, son expertos. Cuando hablamos de burnout, nos vamos a referir a una respuesta de exposición al estrés que es sostenido, que es prolongado, en este caso particular, a cuestiones relacionadas con estresores laborales. ¿Qué consecuencias tiene el burnout? Bueno, va a tener consecuencias tanto físicas, emocionales, cognitivas, es decir, en su conjunto de la persona, que va a obligar a las organizaciones y a su personal a abandonar, a renunciar, a ya no ir. Y bueno, aquí también pueden estar relacionadas otras variables como las que se mencionaron, pero en específico a abandonar la organización, a abandonar el lugar de trabajo e irse tal vez en la misma empresa pero a otra sucursal o incluso a otro país, también es lo que se ha observado. Y finalmente, cuando pues no podemos irnos del trabajo porque una de las principales razones por las que estamos trabajando es el recurso económico, sobre todo en épocas de crisis, pues ¿qué es lo que queda a las personas? Pues trabajar y vivir en frustración e insatisfacción. La que sigue, por favor. Bueno. Ahora algo muy importante sobre cualquier variable psicológica, en específico sobre burnout, ya que hay mucha investigación, ya que muchos autores han dado sus propias definiciones, así como han dado sus propias definiciones, también han construido sus propios instrumentos. El más reciente que tenemos aquí en la facultad es el que creó el doctor Felipe Uribe Prado, lo deben de conocer, tanto al doctor Felipe Uribe como al instrumento que mide burnout. Este instrumento es el primero que se construye con población mexicana
con normas de calificación para la población mexicana, y es el que nos puede dar una mejor interpretación de nosotros al momento de diagnosticar burnout para efectos diagnósticos. Sin embargo, hay otras medidas que vienen de la corriente de Maslach, que es la autora original o la que retomó y consolidó el término de burnout y su medición, que ha generado diferentes versiones. Si recordamos, si hacemos un poquito de memoria y de historia, el burnout se generó para diagnosticar este desgaste emocional, este cansancio emocional en personas que trabajaban directamente con personas. Entonces, bueno, el primer instrumento, los primeros instrumentos que derivaron de estos estudios se generaron para diagnosticar este desgaste emocional con personas de servicios directamente que atendían a personas. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, estos investigadores se fueron dando cuenta de que quedaba limitado, es decir, el mundo del trabajo, las personas trabajando tienen diferentes ámbitos, diferentes sectores, diferentes tipos de organizaciones en donde era necesario ya una medida de burnout mucho más amplia, ya que el fenómeno se estaba generalizando, se estaba identificando como un problema de riesgo psicosocial. Con base en esto es que estos autores desarrollan una medida, un instrumento de burnout general. Es decir, si recordamos los factores originales, uno de ellos es esta despersonalización, que habla sobre la distancia que podemos generar cuando estamos atendiendo a una persona en una ventanilla o en el seguro social, cuando los médicos o las enfermeras están inyectando a una persona, sacándole sangre, y ya no tienen esa cercanía para poder identificar o pensar o ser empáticos en que puede ser algún tipo de experiencia estresante o aversiva para las personas. Entonces las personas se distancian de las personas. Es uno de los factores clave en la explicación del burnout. Sin embargo, en esta medida lo que se desarrolla es un factor de cinismo. ¿A qué le llamaron cinismo? Más allá de la connotación que podamos tener, a este mismo distanciamiento, pero no ya solamente de las personas, sino del trabajo en sí, de los objetivos de nuestro puesto o del puesto de trabajo de las personas. Y finalmente, el último factor, a diferencia de la medida original que es realización personal, en este caso lo llaman eficacia profesional, o en algunos autores lo llaman eficacia laboral. ¿A qué se refiere? Bueno, ya no solamente a la realización en general como persona, porque aquí recordando el enfoque social cognitivo de Bandura, por ejemplo, nos dice que entre más específico sea el dominio que estemos midiendo nuestra variable, mayor posibilidad de explicación y predicción vamos a tener. Y con base en esto es que Schofield y Leighton Maslach, estos autores, desarrollan este tercer factor de eficacia laboral o eficacia profesional, directamente relacionada y enfocada al dominio del trabajo. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticar burnout con este instrumento? Altos niveles de agotamiento emocional, prácticamente se quedó igual este factor, altos niveles de cinismo o distanciamiento con el trabajo, y bajos niveles de eficacia profesional. Este sería, obviamente, con los criterios diagnósticos, tablas normativas, para diagnosticar. Este instrumento se ha utilizado poco para hacer diagnóstico, se ha utilizado más para efectos de investigación, efectos de relacionar variables y tener orientación hacia la explicación de variables criterio como la que vamos a ver el día de hoy, que es la intención de reducción. La que sigue, por favor. Bueno, hay varios modelos que van a tratar de explicar el estrés y de explicar cuáles son las variables o cuáles son los factores que van a ayudar a las personas a reducir sus niveles de estrés, que van a ayudarlos a generar estrategias de afrontamiento. Y uno de ellos, uno de los más importantes, es el de Lazarus y Fortman,
en el que ellos dan su definición de estrés como un estado negativo acompañado de cambios fisiológicos. Y bueno, como respuesta a las demandas, en su caso particular ambientales, en nuestro caso a el trabajo, a las demandas del trabajo. Ya se empieza a sonar este asunto de las demandas, ¿no?, dentro de los modelos. Entonces, este modelo transaccional del estrés se llama así porque lo que nos dice es que van a interactuar las variables personales, es decir, la persona con qué cuenta para afrontar la situación que considera estresante, el ambiente y la circunstancia particular. Esto es lo que nos va a decir este modelo. Esta interacción es la que vamos a considerar al momento de explicar qué es lo que está generando estrés en las personas y qué estrategias son las que tiene o puede tener para afrontar estas situaciones. La que sigue. Hay otro modelo, mucho más reciente, que es el modelo de recursos y demandas, que es un modelo paralelo, alterno, que se genera en relación al modelo de demandas control, del cual ya les hablaron. En específico, este modelo de recursos y demandas, nos enfocamos más a qué es por lo que cuentan las personas, más allá de si tienen control o no de la situación. Es decir, pueden no tener control de la situación, pero con qué cuentan ellos o con qué consideran ellos que cuentan como recursos para afrontar las situaciones estresantes. Eso por un lado. Y por otro, los recursos laborales o los recursos organizacionales. ¿Qué es lo que están brindando las organizaciones? ¿Qué es lo que están proporcionando los empleadores como recursos a través de los cuales las personas pueden afrontar el trabajo o ciertas situaciones de exigencia de las demandas laborales? Si se fijan, el antecedente son las demandas laborales, que pueden variar, que pueden ser altas demandas o altos niveles de exigencia de las demandas laborales o bajos niveles. ¿Qué va a mediar y moderar el efecto que tengan las demandas laborales sobre el individuo? Como les decía, los recursos personales y los recursos laborales. Entonces, con base en tener como antecedente dos modelos de afrontamiento al estrés y de recursos ante las demandas laborales, es que se plantea este estudio. La que sigue, por favor. Bueno, aquí solamente para mencionar algunas cosas sobre los contextos laborales que toman en cuenta tanto el modelo de Lazarus y Folkman como el de Demeruti, de demandas y recursos, son las consecuencias que puede tener estas exigencias laborales, consecuencias personales y consecuencias organizacionales, que también ya lo vimos, solamente para retomarlas. Enfermedades cardiovasculares, trastornos de alimentación, al sueño, depresión, esto ya lo manejamos. Pero en cuanto a las consecuencias organizacionales, tenemos disminución del rendimiento, de la productividad, el ausentismo, falta de compromiso, o este desapego en el vínculo emocional o socioemocional, y finalmente la renuncia o el abandono de las personas en el trabajo. La que sigue, por favor. Y aquí es donde entra la siguiente variable que toma en cuenta, la percepción de apoyo organizacional. ¿Por qué tomar en cuenta la percepción de apoyo? Tomarla ya que ambos modelos consideran estos recursos ambientales. En el caso del trabajo, los recursos que pueden estar en el ambiente, uno de ellos son los recursos que proporciona la organización. Hay otros como los recursos que pueden proporcionar los compañeros de trabajo o incluso los familiares. En este caso, solamente se consideró la percepción de apoyo como esta medida o aproximación a la identificación de recursos organizacionales. ¿Qué es lo que nos dice esta perspectiva? Que se va a crear con base en cómo han tratado las organizaciones o el empleador a sus empleados. Las personas, sea consciente o inconsciente, sobre todo cuando es negativo es consciente, siempre nos acordamos más de las cosas negativas, vamos a considerar todo este trato, todo este historial, todo el tiempo que hemos trabajado en esta organización para interpretar, para decidir qué tanto la persona se ha preocupado por nosotros, qué tanto nos apoya y qué tanto nos proporciona,
recursos tanto laborales como socioemocionales. Por eso es que resulta un indicador valioso y también va a tener consecuencias importantes, sobre todo cuando es de manera positiva, cuando se da de manera positiva. Si las personas perciben que la organización cuida de ellas, que les proporciona recursos, que incluso tiene atención o ciertas, vamos a llamarle, prestaciones, incluso con su familia, pues las consecuencias son de reciprocidad. ¿Y qué es lo que puede dar el trabajador en reciprocidad? Compromiso, mayor o alto rendimiento y, sobre todo, permanencia en el trabajo. Por eso es que resulta importante desde ambos modelos, el de Lazarus y Portman, como el de recursos laborales de Donnerutti, tener en cuenta esta variable al momento de medir un modelo. La que sigue, por favor. Bueno, después de este repaso general de la terminología, ¿qué fue lo que se hizo? La que sigue, por favor. Se realizó un estudio correlacional. Participaron 295 personas, trabajadores de organizaciones de la iniciativa privada, es decir, de empresas, y contestaron a un cuestionario topificado. ¿Qué fue, cuáles fueron las variables que se incluyeron en este cuestionario de burnout a través de la versión general o del trabajo amplio, en donde se midió agotamiento emocional, cinismo y autoeficacia profesional, una versión de 9 ítems de cuestionario de percepción de apoyo organizacional de Eisenberger, que fue quien originalmente lo creó, y que en México lo empezó a utilizar Uribe Prado a principios de los 2000, en el 2001, y 4 ítems de intención de renuncia que se generaron específicamente para esta investigación. La sigue, por favor. De manera básica y general, planteamos 3 hipótesis. La primera, sobre la relación entre las variables, que habría relación entre las variables consideradas, intención de renuncia, percepción de apoyo y burnout. La segunda hipótesis, se planteó un modelo PATH o de senderos en español, en donde se especificó qué tipo de relación eran las que tenían estas variables. En específico, el primer modelo se especificó entre la percepción de apoyo y los factores de síndrome de burnout. El segundo modelo, que es la hipótesis 3, se incluyó a este modelo anterior la variable en cuestión, que es la intención, las intenciones de renuncia. Maxi, por favor. Bueno, vamos un poco más a lo interesante, son los resultados. La que sigue, por favor. Como les mencionaba, sobre la muestra, aunque la distribución fue un poco más de hombres que de mujeres, esto debido a que se incluyeron 3 niveles de jerárquicos organizacionales, y ya sea hacia los mandos medios y sobre todo en los mandos directivos gerenciales, es donde la población de mujeres es donde disminuye. Como sabemos, hay un filtro que todavía existe, al menos en México, en donde entre más se va subiendo en la jerarquía organizacional, menos mujeres hay presentes. Esta es una de las causas por las cuales la distribución entre hombres y mujeres es dispar. Fue una población, una muestra joven, se fijan, 31 años, aunque con una desviación bastante amplia también, y una media de antigüedad en la organización de prácticamente 5 años. ¿La sigue, por favor? Bueno, ya que hay una amplia variedad de definiciones y que hay una amplia variedad de mediciones o de medidas sobre las diferentes variables, lo que realizamos fue un análisis psicométrico de las propiedades de los instrumentos. Aquí, bueno, de manera inicial o de manera original, Eisenberger, en sus primeros estudios en los 80s,
lo que encontró al medir la percepción de apoyo organizacional, si recuerdan, es esta percepción de bienestar y apoyo, de proporcionar recursos a las personas en el trabajo, él encontró un solo factor cuando midió percepción de apoyo. En sus análisis factoriales, él encontró un solo factor, pero bueno, a través del tiempo, este instrumento original se fue adelgazando, se fueron haciendo cada vez menos ítems en los reportes de las investigaciones, en los artículos, y bueno, eso a nosotros ya nos empezó a dar un indicador de preguntarnos por qué se está adelgazando, por qué se están reduciendo el número de ítems del cuestionario original. Entonces, lo que decidimos fue aplicar en otro momento, una investigación que ahí les menciono, una versión mucho más amplia de este cuestionario de percepción de apoyo y, oh sorpresa, lo que nos salen son dos factores. En este caso hicimos solamente en 2012, el año pasado, un análisis factorial exploratorio, donde nos salieron dos factores y el primer factor fue el que nos salió propiamente dicho como la percepción de apoyo. Es decir, todos estos ítems se referían a cuidar por el bienestar, a proporcionar recursos en el momento oportuno para las personas en el trabajo. Y el segundo factor se refería a ítems que estaban relacionados con que la organización, si tuviera alguna otra opción para hacer mi trabajo, pues me iba a reemplazar, o si pensaban que nos iban a correr en la primera oportunidad. Y bueno, estos ítems en su versión original, aunque cargaban el mismo factor, pues estaban de manera negativa. ¿Qué es lo que pasa en la población mexicana? Se separan, cargan en dos factores distintos. Entonces, lo que hacemos para este estudio es ponerla a prueba, no solo con un análisis factorial exploratorio, sino con un confirmatorio para ver si se acerca más a un ajuste real de dos factores. Y nos salieron lo que nos salió nuestro análisis, que este es el tipo de salidas que nos da un análisis factorial confirmatorio, donde asignamos claramente a un factor específico los ítems específicos que nosotros teóricamente consideramos que se deben a ese factor, nos sale un buen ajuste del modelo de medición. Entonces, lo que hicimos fue, a partir de ese momento, ya considerar todas las investigaciones los dos factores, tanto percepción de apoyo como tal, y al segundo factor le pusimos percepción de traición, que serían todas estas todos estos mensajes o percepciones de las personas sobre que la organización nos fuera a traicionar, nos fuera a correr o nos fuera a apartar de las actividades centrales de la organización. La que sigue, por favor. Son ejemplos de los ítems. En cuanto a percepción de apoyo, esta organización toma en cuenta mis opiniones, esta organización considera intensamente mis metas y valores, y de traición, si esta organización encontrara una forma más eficiente de efectuar mi trabajo, me reemplazaría, y si esta organización pudiera contratar a alguien con una remuneración más baja para reemplazarme, lo haría. Entonces, se ven claramente, son diferentes tipos de ítems que se refieren, en este caso, le llamamos a percepción de traición. La que sigue, por favor. Lo mismo hicimos con la medida general de Maslach, bueno, de Saranova, Schiaffelli, sobre el burnout, su versión general. En este caso nos salió un ajuste un poco más moderado, es decir, este modelo todavía tendríamos que hacerle ajustes, revisar algunos ítems, sin embargo, muestra un ajuste considerable. La que sigue, por favor. Estos son ejemplos. Estoy consumiendo al final de un día de trabajo, en cuanto a agotamiento, cinismo, he perdido interés por mi trabajo desde que empecé en este puesto, y autoeficacia me estimula a conseguir objetivos en mi trabajo. Son ejemplos de... La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a... No está erróneo en la tabla el título, no es... es intención de renuncia. Son los cuatro ítems con los cuales nos quedamos. Al momento de la aplicación se aplicaron cinco, pero uno cargó solito en un factor, por lo cual decidimos sacarlo, y al volver a hacer el análisis exploratorio
todos cargaron en un solo componente, lo que nos aporta evidencia de unidimensionalidad. La que sigue, por favor. La que sigue. El análisis de relación de variables. ¿Se cansa de todo? En primer lugar, pusimos a prueba el modelo PAD relacionando en la parte de abajo, si observan, están los factores de burnout, en donde hay algunos autores en la investigación que nos dicen que el agotamiento es el que precede a la despersonalización en el caso original del burnout. En este caso precede al cinismo o a este desapego con el puesto, pero la autoeficacia va a ser un factor que va a preceder a estos dos factores de manera inversa. Es decir, si tenemos mayores recursos personales o creencias de eficacia en nuestra capacidad para hacer el trabajo, esto va a disminuir los niveles de agotamiento emocional y de cinismo. Y por el otro lado, incluimos la percepción de apoyo y de traición como variables del ambiente o de la organización. Y así es que tenemos un modelo de relación de variables de la percepción de apoyo como variables ambientales o como propiciatorias que tienen las personas para afrontar el estrés, o en este caso el burnout, y la autoeficacia como una variable personal, como un recurso personal, para observar, poner a prueba qué tanto y si es que tiene una relación antecedente y directa sobre el agotamiento emocional y el cinismo. Y lo que obtenemos es que efectivamente, tanto la percepción de apoyo, con sus dos factores, y la autoeficacia, van a tener este efecto inverso, es decir, entre más recursos considere la persona que tiene por parte de la organización y más recursos considere la persona que tiene de él mismo al hacer el trabajo, menos agotamiento emocional y menos cinismo. Eso es lo que nos dice este modelo. Ahora, una cosa que se van a estar preguntando, bueno, si es percepción de traición, ¿por qué de cualquier manera disminuye o puede disminuir el agotamiento emocional o el cinismo? Bueno, si las personas toman en cuenta y perciben, es decir, interpretan de su realidad organizacional que la organización está tramando algo, estamos hablando de un involucramiento. Es decir, son personas que realmente están vinculadas con la organización. Solamente que aquí están detectando que, según ellas, la organización puede estar tramando algo en contra suya para sacarlas de la organización. ¿Qué es lo que nos puede decir este modelo? Que son personas muy sensibles a cualquier cambio que pueda haber en las organizaciones. Y al ser sensibles a cualquier cambio, este involucramiento socioemocional nos habla de ciertos niveles de compromiso, nos habla de ciertos niveles de algunas otras variables como contrato psicológico, pueden estar involucradas, que pueden estar aquí metidas en este espacio, en el cual no consideramos para este estudio, pero que nos hablan de este vínculo. Hay un vínculo. Y ustedes, siempre a mis alumnos les pongo, para ejemplificar o para que quede claro este tipo de cosas, les pongo el ejemplo de la pareja. Entonces, no basta con que nosotros creamos que nuestra pareja nos apoya o que va a estar siempre con nosotros. Si nosotros consideramos que esa mirada fue sospechosa y tal vez esté viendo a alguien más, o ese comportamiento que hizo, o como dio tres pasos menos de los que siempre da, tal vez eso esté implicando que me puede traicionar. Eso habla de un involucramiento. Eso habla de que las personas en el trabajo, al menos en esta muestra, son bastante sensibles a cualquier cambio y cualquier mensaje que pueda haber en la organización. La sigue, por favor. Y bueno, estos son los datos estadísticos del modelo. Lo que nos dicen es que tuvo un ajuste muy bueno, tiene indicadores bastante elevados, y sobre todo la chi cuadrada no es significativa. Y esto, de manera contraria a lo que nos han enseñado por muchos años, para efectos de este tipo de modelos, eso es bueno. Que no sea significativa es bueno, porque lo que nos indica es que el modelo no tiene diferencias con los datos. Es decir, el modelo
concuerda con los datos de la muestra. La que sigue, por favor. ¿Qué fue lo que hicimos después? A este mismo modelo que ya nos ajustó, que sabemos que tiene relaciones significativas entre ellas, le agregamos la intención de renuncia para observar cuál era la relación. ¿Qué relación obtuvo? Bueno, la esperada por la literatura, en donde la percepción de apoyo y presión, es decir, este involucramiento, este vínculo socioemocional, tuvo una relación inversa con la intención de renuncia. Es decir, si hay involucramiento socioemocional, si hay recursos por parte de la organización para que las personas realicen bien su trabajo y tengan esta interpretación de bienestar en el trabajo, va a haber menos intenciones de renuncia. Por su parte, el agotamiento emocional y el cinismo tuvieron relaciones positivas, lo que indica que a mayor nivel de agotamiento emocional y mayor nivel de desprendimiento, distancia con los objetivos del trabajo, va a haber mayor intención de renuncia. Entonces, esta perspectiva de los modelos que observamos de Lázaro y Folkman, de afrontamiento de estrés o de recursos y demandas de Demerutti, que hablan sobre tanto recursos personales como recursos ambientales, en este caso organizacionales, que van a ser factores que van a disminuir los niveles de estrés y en este caso de estrés sostenido o de síndrome de burnout, nos dicen también que van a predecir de manera efectiva las intenciones de renuncia, que como vimos en nosotros en el otro modelo, es lo que antecede ya a la conducta, lo que puede anteceder ya a la conducta de renuncia como tal. Aquí sigue, por favor. Aquí sigue, son los términos estadísticos, también nos hablan de un excelente ajuste para cuestiones organizacionales, sobre todo. ¿A qué conclusiones podemos llegar? Aquí sigue. Hay una visión o una importancia estratégica en las organizaciones, la retención del personal, del capital humano. Eso es algo clave, algo estratégico que la mayoría de las organizaciones, sobre todo las privadas, sobre todo las empresas, tienen como objetivo estratégico dentro del área de recursos humanos. Aquí sigue, por favor. Bueno, para resumir, se encontró que la percepción de apoyo y de traición mostraron una relación inversa sobre el agotamiento emocional y el cinismo. Esto muestra que tanto la percepción de apoyo como de traición es evidencia de una alta implicación socioemocional. Entre más implicados estemos, más sensibles vamos a ser a los cambios en las organizaciones, vamos a ser más sensibles a lo que aporte o deje de aportar la organización. Esta implicación, generada por la participación también de los empleados, el apoyo, la entrega de recursos personales y laborales, es lo que puede disminuir estos niveles de agotamiento emocional y cinismo. La que sigue, por favor. Eso en cuanto a la hipótesis 1. En cuanto a la hipótesis 2, se encontró que la autoeficacia también tiene una relación significativa y directa, aunque de manera inversa, con el agotamiento emocional y cinismo. Entre más autoeficaces nos percibamos, menos probabilidad tenemos de experimentar agotamiento emocional y cinismo. Es decir, es un recurso personal que debemos promover en las organizaciones. Las organizaciones deben de crear programas de intervención para que los trabajadores fortalezcan sus creencias de autoeficacia. ¿Qué tipo de intervenciones? El coaching, por ejemplo, el mentoring, el diseño de programas de capacitación con niveles de dominio adecuado para los participantes. Es decir, no basta con tener buenos programas de capacitación de que sean muy taquilleros, que estén directamente relacionados con aspectos técnicos, si no ponemos a las personas adecuadas en el nivel adecuado. Si ponemos a personas que tienen un bajo nivel de conocimientos o de destreza, o que ellos perciben que tienen bajos niveles de conocimiento o destreza, en niveles altos de exigencia de programas de capacitación, lo más probable es que fracasen. También formación a los líderes y jefes sobre el manejo y desarrollo del personal a su cargo. La que sigue, por favor. En cuanto a la hipótesis 3, la percepción de apoyo organizacional puede disminuir las intenciones de renuncia, lo vimos en el modelo, y el agotamiento emocional y cinismo aumentan las intenciones de renuncia. Estas van a ser nuestras variables dentro del modelo
de recursos tanto ambientales, organizacionales como recursos personales que van a predecir de manera significativa la intención de renuncia. Y bueno, ya a modo de cierre, casi, las organizaciones deben promover la participación y proporcionar apoyo y recursos organizacionales, pero sobre todo oportunos. No basta con dar cosas, no basta con tener muchas prestaciones, no basta con, como decía el doctor Juárez, darles pases de descuento para hacer yoga, para masajes, para lo que se les pueda ocurrir, si no son oportunos, tanto a nivel laboral como personal. Y por otro lado, propiciar condiciones y estrategias organizacionales que desarrollen recursos personales como la autoeficacia. Es decir, que exista un programa de formación y desarrollo adecuado en donde las personas puedan ir monitoreando o autorregulando su crecimiento en cuanto a conocimientos, destrezas y habilidades para poder sentirse eficaces al momento de ya enfrentarse con las exigencias de las demandas laborales. Eso es lo que nos puede brindar estrategias de afrontamiento positivas. Bueno, ante alta exigencia laboral. Bueno, y sobre todo sin experimentar estrés o poder dominar o poder regular ese estrés sin llegar a generar ya un síndrome como es el del burnout. ¿La que sigue, por favor? ¿Qué limitaciones ¿Qué futura investigación podemos plantear para seguir en esta línea? Bueno, ampliar el tamaño de la muestra y no solo para que sean más grandes, sino en más empresas, pero también incluir organizaciones del sector público. Este tipo de dinámica es probable que cambie en el sector público porque cambian las condiciones de trabajo, cambian las condiciones de contratación. Y por eso es necesario también hacerlo en organizaciones del sector público. Realizar intervenciones para poner a prueba el modelo, es decir, para ver si hay modificación o cambio en las intenciones de renuncia. Y también poner a prueba modelos o incluir variables en este modelo como características del puesto. Una de ellas que decía el ponente anterior es la autonomía, que estaría en las características del puesto, bajo, por ejemplo, el modelo de Hartman y Orham. Otra característica sería la retroalimentación del trabajo, la importancia del trabajo, la importancia de la tarea y la variedad de tareas. Y otra variable, más en específico, el apoyo del supervisor, no tanto de la organización en general, sino del supervisor, que tanto está contribuyendo ese apoyo. Otra variable, el contrato psicológico, el compromiso organizacional y la satisfacción laboral. Axel, por favor. Muchas gracias. La pregunta es, ¿qué complicaciones o con qué barreras me podría enfrentar si quiero implementar algo así en el sector público? Ya me por ejemplo, lo mencionaba con las enfermeras, por ejemplo, en el ISTE o en algo así. Bueno, de entrada el sindicato, ¿no? Ese es uno de los principales obstáculos o diría dificultades más que obstáculos. Es un poco más difícil que en ciertas empresas, porque también en las empresas hay dificultades, pero eso sería una. Otra, el temor a las represalias, y otra, ya de manera psicométrica, pues la deseabilidad social al momento de contestar si tiene intenciones de renuncia o no. Y bueno, aquí como cualquier otra medición, sobre todo cuando es investigación, pues se trata de hacerlo más lo menos evidente, porque aunque no pongan su nombre, con todas las características que nosotros como investigadores queremos abarcar de variables sociodemográficas y organizacionales, ellos perfectamente se pueden sospechar de que con eso los pueden identificar claramente, ¿no? Incluso hasta con el tipo de marca o letra que ponen. Entonces, bueno, en cuestión organizacional, el sindicato y después que los jefes o directivos de las instituciones públicas pues lo permitan. Entonces, esas serían de manera básica y general las más grandes dificultades con las que te puedes enfrentar en el sector público.
Una tercera, la normativa, que a lo mejor no tanto por el sindicato, sino o por los directivos, sino que la normativa no permita ciertas cosas por cuestiones de confidencialidad. Entonces, ese sería, puede ser un tercero, la normativa en vigor. Muchas gracias por su presentación en este colegio. Profesor, lo que comentaba de la traición y el desarrollo organizacional, en cierta parte me parecen muy conocidos como a lo que Meyer y Allen trataron como compromiso laboral. Entonces, quisiera saber si usted ha manejado como o ha revisado la literatura de ellos, porque me parece muy, o sea, si realmente estos mismos factores que usted está diciendo, incluso los beneficios, sí, los han considerado Meyer y Allen. Entonces, claro, igual no sé como esas diferencias que sean, no sé cuáles son las diferencias o... O más bien, mi pregunta va hacia por qué no se ha considerado en este estudio. Bueno, es una buena observación. La respuesta es qué variable queremos medir y por qué. Meyer y Allen, si recuerdan, lo que miden es un modelo de compromiso organizacional con base en las actitudes. Por eso es que miden tres factores. El factor de continuidad, que sería el conductual, el factor afectivo y el factor normativo del deber ser, que va orientado un poco más hacia el factor cognitivo. Con base en este modelo específico de Meyer y Allen, es que desarrollan la variable de compromiso, y en la literatura se ha relacionado con estrés, con burnout, con contrato psicológico, con muchas de estas variables que yo acabo de mencionar. Sin embargo, es una línea de investigación de unos autores que están en cierta universidad y que desarrollan su variable bajo cierto proceso psicológico que son las actitudes. La percepción de apoyo la desarrollan otros investigadores, como principal investigador está Eisenberger, que lo que quiere medir él es la percepción de apoyo. Entonces son dos variables psicológicas distintas que pueden ser complementarias, es decir, hay artículos en donde ya se relacionan estas dos variables y se encuentra que pueden ser variables moderadoras de predicción de otras variables, como en este caso puede ser la intención de renuncia, la satisfacción laboral o alguna otra variable, ¿no? La productividad, por ejemplo. Entonces, esa sería básicamente la diferencia. Otra diferencia es que la percepción de apoyo, con base en el desarrollo de Eisenberger, es que su modelo teórico antecedente o de respaldo, de referencia, son las relaciones de intercambio en las organizaciones, que se basan en el principio de la norma de reciprocidad, y que es por eso que es distinta aproximación tanto de proceso psicológico como de aproximación teórica, ambas variables, pero que están buscando explicar y predecir variables muy parecidas. Tengo curiosidad de por qué escogió el modelo de ¿Cuáles fueron las condiciones para escoger estos modelos para medir el montón? Tengo entendido que hay más y que, sí, según las variables, bueno, me parece que entraba otro que mide las variables superficiales, que me parece que son más apegadas a lo que yo. Vale, bueno. En primer lugar, al ser investigación organizacional, contamos con varias dificultades, como se mencionaba por acá hace un momento, en donde tenemos que hacer intervenciones, sobre todo en las aplicaciones de instrumentos muy concretas y lo más económicas posibles, es decir, que no sean demasiado amplias. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de reclutamiento y selección, aplicar el PIPG o los 16 factores de la personalidad, que aplicar el MMPI. Esa es una razón, ¿no? De economía de tiempo y de facilidad en la intervención. Otra es que las otras medidas, al ser más generales, al ser más amplias y referirse más en concreto al planteamiento original de prestación de servicios a personas, en este caso lo que hicimos fue a todos los puestos en general, que no necesariamente tenían que ver con el servicio o la atención a personas. Por eso es que tomamos en cuenta también esta medición, y por otro, ponerlo a prueba aquí en México, es decir, como investigación individual
de poner a prueba una versión o una aproximación de medida que fuera específica a ámbitos laborales, en general a cualquier puesto, y no solamente a atención de personas, como puede ser el que generó el doctor Felipe Uribe, que tiene esta desventaja, la cual diría que es demasiado amplia su aplicación y que generaría mucho más tiempo y dificultades al momento de aplicarla. Entonces, en este proceso de adaptación y validación de un instrumento desde una perspectiva como es esta, que es el MBI-GS, es que se decidió utilizar este instrumento y no otros. Buenas tardes, gracias, licenciado. Digo, doctor. Bueno, tengo una duda acerca del agotamiento emocional, porque este es como el paso antes de que renuncie y se presente el cinismo, el agotamiento emocional. ¿Cómo lo podríamos detectar para poder intervenir en él? Bueno, ahí hay ciertos indicadores que pueden ser tanto psicológicos, pueden ser también detectados organizacionalmente. Si la persona empieza a faltar, si la persona empieza a tener problemas con sus compañeros, si la persona empieza a generar ciertos síntomas en el trabajo, podemos tener ciertos indicadores sobre agotamiento emocional. Por otro lado, si la persona tiene respuestas fisiológicas, como las que vimos en la ponencia anterior, es de dolores de cabeza, dolores de espalda, pueden generar en migrañas, problemas gastrointestinales. Si todo en su conjunto, tanto los síntomas físicos, problemas de sueño, etcétera, que sí mide el instrumento de Felipe Uribe, pero es como esta sintomatología para diagnóstico, junto con las consecuencias organizacionales como las que acabo de mencionar, entonces podemos ya poder identificar que existe o que se está presentando un cierto nivel de agotamiento emocional. El otro indicador es que se empieza a presentar el cinismo, es decir, este desprendimiento o esta distanciación de los objetivos del trabajo. Es decir, ya no, a las personas ya les empieza a dar igual lo que están haciendo, al objetivo que lo están haciendo, y lo hacen simplemente por hacerlo. Más costoso este cinismo, ¿podría no ser realmente psicológica? ¿Lo mismo? Ya, bueno, como la variable de compromiso con prestación de apoyo son variables paralelas que pueden ser o no complementarias, ya la investigación lo dirá, pero bueno, esta renuncia psicológica se puede parecer más al rompimiento del contrato psicológico, o la relación del contrato psicológico, iría más en ese sentido, más que al cinismo como tal. El cinismo simplemente es el distanciamiento. Ya un rompimiento, o una renuncia psicológica, o una violación del contrato psicológico, ya es cuando prácticamente no hay vuelta atrás. Ya se rompió la relación, y lo inmediatamente que sigue ya es el abandono o la renuncia. En nombre de la Facultad de Psicología de la UNAM, le entregamos la presente constancia. Muchas gracias por su participación, doctor Manuel.